Hola, quiero mandar un saludo. Tarde las fiestas patrias que ahí vienen ya. No, ahí estamos, la revista Cueneo. ¡Manden saludos! ¡Adelante! Amigos de Revista Cueneo, este es un recorrido más por el centro y tianguis de Cueneo, Michoacán, en su día jueves. Hay mucho que grabar en estos días, tanto las fiestas patrias, así como la gran fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario. Estaremos haciendo lo posible por grabar todos los eventos, así que prepárense porque vienen muchos videos, primero Dios. Por lo pronto, vamos a ver lo que pasó en el tianguis del día jueves 12 de septiembre del 2024. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Mire, buen día, buen día. ¿Algún saludo? Aquí le vamos a mandar un saludito por allá a toda la familia, aquí en California, aquí en Idaho, a mi cuñado, por ahí, Alonso Rincón Juárez. Recibe este saludo, ya nos lo había pedido desde cuándo. Por ahí a mi familia que está en Indiana, y a todos los que radican en la Unión Americana, por aquí nos encontramos. Ahí vienen las fiestas, vénganse, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Ya saben, Cueneo lo recibe con todo el gusto. Por aquí pues, se les ofrezca el taxi, aquí andamos a la orden. Dale, dale. Dale, tocadito. Dale, tocadito. Un saludo para mi niña que se llama Nancy, allá para el lado de Chicago, que se encuentra mis suegros. Toda la raza ya que anda allá, por aquí las esperamos que se vengan a disfrutar de las fiestas patrias que ahí vienen ya. Que se cuiden y Dios me los bendiga a todos por allá. Y ánimo. Hola, quiero mandar un saludo para mi tío Roberto, para mi tía Kika, para todos mis tíos que están en Estados Unidos, más a mis tíos que están ahí en Idaho, mi tío Armando, mi tío Fernando, todos los que están ahí, los quiero mucho. Y adiós. Ha llegado el momento de enviar los saludos de esta semana. Saludos para todos los de la Puerta de Jaripitiro, en especial para la compañía de los My Love de la Puerta. Saludos a Don Bardo Baltasar de parte de su hermano Gavino Baltasar. Saludos para Josefina Juárez y Abel Juárez de Pasadena, Texas. Un saludo para Fortino Rangel, que se encuentra en California, y a toda su familia de parte del Bañado de Tunguitiro. Saludos para Jenny y toda la familia González del Cobrero. Saludos para la familia Calvillo Farfán de Aguacaliente, que están en Nebraska. Saludos para todos los de la Cañada Michoacán, que se encuentran en Carolina del Norte de parte de Roberto Herrera, alias El Shorty y Carnitas el Rey. Hasta el Estado de México, saludos a la familia Telles. Saludos para la familia Castro, familia Vega y familia Cuautla, que radican en Rose Lake, Illinois y Chicago. Saludos para todos los bañados de Tingui Ranch y saludos también para Ramiro, Chicho, Castro y familia. Luis Bedoya manda saludos a toda su familia Baltasar Bedoya hasta la Ciudad de México. Y desde Rose Lake, Illinois,
El Picos Vega manda saludos para todos sus amigos, especialmente para los Castro y arriba Tunguitiro, Michoacán. Felicele. Saludos. Pues vamos a ver qué encontramos en el tianguis el día de hoy, amigos. Aquí estamos con la catequista Ángeles, que nos va a mandar un saludito. Adelante. Hola, buenos días, estimado público. Más que nada de los Estados Unidos. Como dijo aquí el señor Rafa, mi nombre es Ángeles. Pues aquí estoy a la pasada de este tianguis que se hace cada jueves. Estamos, más que nada quiero enviarle un saludo a mis hermanas, a mi hermana principalmente que está en Chicago, ¿verdad? Ella radica allá en Chicago y próximamente, Dios mediante, nos vamos a mirar. Igualmente a mis sobrinas, que tengo buen rato que no las miro, que sepan que su tía Ángeles las quiere mucho, que su tía Ángeles las extraña y les manda un saludo con un enorme abrazo, ¿verdad? Y como siempre les he dicho, todas son un amor, las quiero mucho y pues nos encontramos aquí en Cueneo, ¿verdad? En este hermoso tianguis, donde cada jueves se hace y se realiza para los comerciantes. Los invitamos a que vengan, que vean las ofertas que hay y que vean también la calidad de servicio con la que nos atienden estos visitantes comerciantes. Hagamos un esfuerzo y cooperemos también para nuestra comunidad, nuestro pueblo. Bueno, pues es un saludo y un placer saludarles con respeto, con cariño, con amor. Y les envío un abrazo enormemente. Hermana, te quiero mucho, 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 nunca lo olvides. Y también a todos mis hermanos que se encuentran en diferentes partes de este hermoso mundo. Felicidades y pues un gran éxito a nuestros hermanos paisanos. Ánimo, los esperamos para las fiestas que ya se aproximan. ¿Verdad? Aquí estamos para recibirlos como ustedes se merecen. Con un fuerte abrazo y una cálida bienvenida para todos. Aquí los esperamos. Éxito y saludos. Saludos para todos. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Algún saludo? Para todos los paisanos. Eso. Suerte, échale ganas. ¿Cómo vas hoy, carnal? ¿Cómo vas? Aquí andamos, mira. Aquí andamos. Saluditas. Un rato. Saludos para todos. Vamos a ver cómo le va a los amigos acá en su emprendimiento el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué dicen el día de hoy jueves? Órale. Muy bien, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Saludos allá para la familia Espinosa Tenis, para todos mis sobrinos, y para toda la familia de aquí. Eso. Y que se vengan a comer rico. Se llegaron las fiestas. Provechito. Un saludito. A ver. Un saludo allá para los familiares que tengo ahí en Chicago, en Idaho, en California. Porque si me pongo a contarte de todos, pues nunca voy a acabar. Pero sí, un saludo para todos. Sale. Muy bien. Pues échale ganas, ya está, ya sabe, invite a la gente que vengan a probar. Prueben las gorditas, aquí hay de varias cosas. Tenemos de varias cosas, los taquitos y arriba, revista Cueneo. Eso. Que estén muy bien, vamos a seguirle. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, mira. Eso, echándole ganas. ¿Qué más? ¿Nunca otra? Un saludito. Un saludo para todos, de aquí de los del tianguis. Eso.
allá para California. ¡Chaparro, ahora el pez! Sale, ahí estamos. Suerte. Pueden ver, amigos, aquí encontramos de todo en el tianguis de Cueneo. Alístense porque se vienen las fiestas patronales aquí del pueblo. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien, aquí, córdenes ya. Eso, échale ganas. Que se vengan a la ropa, ¿verdad? Que ya vienen las fiestas. Carnal, mensajito que les mandes el día de hoy. Hola, muy buenos días a toda la gente de Estados Unidos y la Unión Americana. Saludos, cuídense, ánimo, échenle mi raza, aquí los esperamos algún día cuando vengan, bienvenidos. Eso. Sale. ¿Alistando todo, carnal? Aquí andamos, echándole ganas, ya para darles un buen servicio. ¿Cómo va? Aquí andamos, cuídense todos, aquí estamos para servirles. Sale. Échale chino, échale chino. Vale. ¿Algún saludo que quiera mandar a su familia, amigo? No, hombre, yo ni familia tengo. ¿Sí? Otra ocasión. Yo una vez. Yo una vez, trus. A ver. Ahí los dejo, yo voy a... Dale. Júratela. Listo. Un saludo a todos los amigos y familiares que radican en el estado de Idaho, Texas, California. Especialmente a mi tío, que por aquí lo estamos esperando. Yo creo que ya por ahí vienen estos días. Que se la pasen bien y... Échenle gana a todos. Gracias. ¿Cómo va, mi amigo? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la gente jaripellera? Sí, un saludo para todo Purépero. Para mi familia, mis hermosas cuatitas, mis nietas que tanto extraño. Arriba Purépero. Eso. Vamos a entrevistar aquí a nuestra amiga Silvia. ¿Cómo está? Buenos ¿cómo días, le va? Doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Algún estás? Saludito? Un saludo para mis hijas. Sí, sí. Josefina Guillén y Mariela Guillén y Silvia Guillén. ¿Que están allá dónde? En Chicago. Muy bien. Y un saludo para ellos. Ándale, pues. Ay, a la familia, Villa. Villa, eso. Gracias. Aquí en el tianguis, bien a gusto. Dando la vuelta, está muy roba. Sale, ya dijo. Polo. ¿Qué hay que hacer? Se soltó el viento. Quiero mandar un saludo a Tere de Tecacho. Ándale. Anda por allá visitando lo de las hamburguesas. Pues que fue a votar, dice, pero las... estamos aquí, lo esperamos. ¿Fue a la cheeseburger? Sí, que fue a la cheeseburger. Te esperamos, Tere. Pero ahorita les
Luego, ¿cómo se llama? Estrellamos Tere, porque no terminaba. Saludos, no se los olvide, dale like. Pero avísale de rojo el color. No te me muevas, Tere, porque aquí te cacho. La frase del día de hoy. ¡Ay, tamales! A ver, venga. O un pedacito de canción. Pásenle, muchachas, acérquense. Ya estamos aquí, ya llegamos. Y hay ofertas, ¿eh? Tenemos ofertas, varios productos. Y, ¿qué le vamos a decir? El jitomate a 14 pesos, cebolla a 14 pesos. A 14 pesos el kilo de tomate y manzana. De diferentes manzanas a 25 pesos el kilo. Órale, ya dijo. Ya dijo, que se vengan a comprar. ¡Ya estamos! ¿Qué vendes, carnal? ¿Quesitos? Sí. ¿Crema? Eso. ¿Se le gana? El día de hoy se soltó mucho viento, mis amigos, aquí en el tianguis. Parece que se quiere llevar todas las lonas. ¡Échale, échale, güero! Buenos días. ¿Cómo va? Sí. Están tomando la lona. Eso. Echándole ganas aquí el Dore. Sí, el taquito. Muy bien. Ahí va. Ahí estamos. Amigo Martín. ¿Qué tal? ¿Qué te parece lo que vende aquí nuestro amigo? El molito, ¿lo has probado? Está excelente. Claro que sí, está sabroso. ¿Algún saludo? El mole y el... es para la birria, ¿verdad? Sí, los chiles pues son de primera calidad, ¿verdad? Claro que sí. Un saludo. Ah, saludos a mis amigos de Guaniqueo, de Cueneo, y de todos mis compañeros que jugamos fútbol. Ándele. Allá en la... ¡Adiós, amigo! A todos los veteranos de guerra. A todos los veteranos de guerra. Claro que sí, para que ya va a empezar el torneo, para que no fallen. Saludos. Dale. De una vez, mi amigo, invítelos a que prueben el rico mole y las sí, y la birria. Buenos días, aquí como cada 8 días aquí estamos, ir ofreciéndoles como es el chiles, una gran calidad de chiles de primera calidad, igualmente como el mole, aquí se los ofrecemos como cada 8 días estamos aquí. Sí, cada jueves, gracias. Muy bien. Recomendado 100%, mis amigos, ya saben, aquí con mi amigo en el tianguis de Cueneo. ¡Sale, nos vemos! Dale, droga, saludos. Ya merito. Ya merito, amigo, oye. ¿Qué dicen las cebollitas? Aquí están medio. ¿Qué pasó con esas lunas? ¿Se las quiere llevar? ¿Quiere llevar al aire, pues? Consómanle aquí a las amigas los ricos no palitos, ¿verdad que sí? No. Rico con olitos. Ya lo saben, amigos, cuando los vean, cómprenle los no palitos, lo más sano de esta tierra. ¿Cómo vas, mi amigo? Está fuerte el airecito. Está fuerte el viento. Saludos. Ánimo, ánimo. ¿De una vez? De una vez. Sí, de una vez. Bueno, vamos a
a este para Idaho, Esperanza Juárez y Guadalupe Juárez, Gloria León Cruzac y este y toda la familia pues esté ahí, parte de aquí de José Juárez o este sentido. Muy bien. Hay más, pero ya no me acuerdo. Díganles, para todos. Para todos los de Idaho y Chicago y Indiana. Oiga el viento. Está fuerte. Pues. Ándale, que esté muy bien. Gracias. Y ya la rompió. Échale, échale, échale. Échale porque se la lleva. Ya lo saben amigos, vénganse al marisco, marisco fresco, aquí con los amigos Bucio. ¿Cómo van, Jackie? ¿Todo bien? ¿Sí? Adelante. A ver. No, no quiere pues, Pri. Bueno, nos vemos pues. ¿Qué onda, Rafa? Un saludo para toda la banda aquí de Cueneo y pues de allá de San Pedro Tacaro. Para todos los familiares que están ahí en Estados Unidos, para todos los primos y los tíos. Y pues allá en Morelia también para todos mis carnales y pues, a mis papás allá en San Pedro Tacaro. A mis hijos, obviamente, a José Nicolás y pues a Nicole, ahí en el rancho y allá donde vive pues mi niño. Y pues ánimo, ahí estamos, a la revista El Peneo. Dale, ahí estamos. Aquí continúa la obra en la clínica. Ya podemos ver los avances que llevan aquí los trabajadores. Aquí los jóvenes van a mandar sus saludos. Adelante, adelante. Un saludo para mi tío Rubén, que nunca se pierde ningún video de Revista Cueneo. También para todos mis amigos de la secundaria, para mi tía, para mi familia, para mis amigos que están aquí. También para todos los que están viendo este video, dejen su gran like. Eso. Un saludo para la catequista Vero. Un saludo para la secundaria de Cueneo. Buenas tardes aquí a todos los de Revista Cueneo. Aquí les digo para que vengan a ver nuestros muebles aquí a Cueneo. Traemos todo tipo de variedad, recámaras, king size, queen, matrimoniales, salas, vitrinas. Se pueden comunicar con nosotros. La tarjetita aquí se las voy a dejar. Y otro tipo de recámaras también. No nomás lo que tenemos aquí, todo tipo de recámaras para que nos gusten marcar o cualquier información con el amigo Rafa de aquí de Cueneo. Y ya saben, saludos hasta allá, para que vengan a las fiestas. ¿Qué pasó pues? Hola mis amigos, buenos días. Les saluda su amigo El Pelón. Tacos de birria El Pelón, por aquí les saludamos desde Cueneo, Michoacán. A toda esa gente bonita que está por ahí en el extranjero, sin que se quede ninguno por ahí, un saludo para todos y un abrazo desde aquí a la distancia. Saludamos a toda esa gente bonita. Les invitamos a que vengan a visitarnos.
de aquí les hacemos un llamado que se suscriban también en Revista Cueneo y damos un like por ahí para que Rafita siga trabajando igual con nosotros. Un saludo para toda esa gente bonita, saludamos a todos. Y por ahí les dejamos un nuevo video por ahí de parte de Cruz Roja. Les hacemos el llamado también de ahí de Cruz Roja. Ahí se los dejamos, analícenlo y piensen bien, por favor, ahí les encargamos. Gracias. Bien, señores, esta es la unidad de la cual nosotros les estábamos hablando. Esta es la unidad, la 660, de la cual nosotros les estuvimos pidiendo de su apoyo. Por aquí están los compañeros viéndolo de las baterías. Por aquí les vamos a mostrar. Estas son las baterías que por ahí con su dinero que ustedes nos enviaron. Son cuatro baterías que les compramos. Y pues muy agradecidos con ese dinero que ustedes nos enviaron. Por ahí se compró todo esto y por ahí se les arregló. Se le hizo un arreglo. Mecánicamente también de un problemilla que traía en el área de eléctrico y por ahí se resolvió eso. Pues esta es la unidad, señores, muy agradecidos con toda esa gente bonita que por allá nos apoyó, esa gente que apoyó para que esta unidad esté en servicio. Por ahí les encargamos, todavía no hemos terminado, todavía hay que abastecerla. Hay que llenarla de cosas, de material que se ocupa para el trato que se les va a dar. Entonces, por ahí les hacemos el encargo todavía, ¿no? Yo sé que no es fácil para ustedes, tampoco para nosotros, pero pues vamos a luchar por tener la unidad en condiciones y así nosotros poder tratar, ¿no?, con la gente que nos pueda apoyar también. Pero miren, por aquí está este tanquecito también. Este tanque estaba dañado, pues ya se compró nuevo también. Vamos con la otra unidad. La otra unidad es la 662. Es esta, señores. Por ahí también le compramos por ahí las baterías también, que era lo que no servían. Esa es una de ellas también. Esta es otra. Entonces, mecánicamente, pues ahí están más o menos jalando. Como les repito, ahorita esta es la administrativa, que pues tiene algunos detallitos también que todavía nos falta. Vamos a tratar de luchar para que estas unidades estén en función. Y nosotros como miembros de Cruz Roja poderles dar un servicio pues adecuado, un servicio que podamos nosotros tener en, no digamos que al 100%, que debería de estar al 100%, pero pues vamos a tratar de darles un servicio de lo mejor que se pueda, a luchar. Entonces, por ahí está, mis amigos que están por allá en Estados Unidos. Toda la gente que tuvo la facilidad de apoyarnos, pues aquí estamos luchando para que este servicio vuelva a funcionar. Les agradecemos de parte de Cruz Roja y la administración, muchas gracias por ese apoyo que por ahí nos enviaron, y por ahí se les va a estar haciendo notar. Cada vez de que por ahí ustedes nos apoyen económicamente, se les va a estar mandando algún comentario, algún video o algo que ustedes estén de acuerdo, para que vean lo que se está haciendo y que esto funcione. De parte de Cruz Roja Cueneo, les damos las gracias a toda esa gente que se ha prestado para nosotros seguir trabajando en este ambiente, que no es fácil, porque hay que seguir luchando todavía con todo esto. Entonces, por aquí vamos a seguir. Mi teléfono por ahí está en la Cruz Roja, por aquí están mis amigos. Miren, mi nombre es José Luis Vargas, por ahí
miembro de la Cruz Roja de Cueneo, uno de los encargados. Entonces, cualquier cosa o algo que esté por allí, aquí estamos a sus órdenes. La otra persona que está por aquí también es el amigo Trino, que también es uno de los que está encargado también de estos. Y por acá está el otro compañero que estamos a cargo también. Por acá viene, se llama Gerardo. Para el que no lo conoce, pues por ahí de sobrenombre le decimos el Haga. Por aquí está. Entonces, mis amigos, esta es la otra parte que nosotros queremos que ustedes vean también. Esta es la base en cual está en obra negra todavía. Hay parte que está en obra negra. Entonces, pues no hemos acabado todavía. No hemos acabado. Entonces, todas estas áreas queremos pues seguirle adelante, echarle el colado, hay que arreglarla, y pues ahí les encargamos. De todos modos, les encargamos, y de veras muchas gracias, les agradecemos de parte de Cruz Roja, les encargamos que por allí, pues no estamos cobrando nosotros nada, básicamente trabajamos a lo que ustedes por allí nos puedan hacer facilidad de llegar cualquier peso que nos den. Y estamos para su servicio. Les agradecemos infinitamente. Muchas gracias de todo corazón para ustedes. Sigan echando ganas y aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Señoras y señores, aquí estamos en la Plaza del Canario, jueves 12 de septiembre del 2024, aquí con nuestro queridísimo amigo el Pelón. Ya saben, las birrias, los tacos, las quesabirrias, ¿verdad, hermano? Así es. Y sobre todo esa salsa riquísima que se deleita, se prepara con mucha alegría. Así sobre es. Todo para todos los televidentes de Revista Cueneo, que se acercan las fiestas, vengan para que prueben su deliciosa y exquisita birria de mi amigo el Pelón. Manda tus saludos, hermano, y hazle la cordial invitación. Pues así, como lo dejo acá el amigazo Chavita, por ahí les hacemos el cordial la invitación para que vengan y nos visiten y se lleven un buen sabor de boca de tacos de birria el Pelón. Por ahí para ti, mi amigo Miguelito Villicaña, un saludo para ti, mi amigo, para allá, hasta donde estás, hasta Chicago, Illinois. Para ti, mi amigo, un abrazo a la distancia, carajo. Cuídate, pórtate bien y échale ganas, y aquí te esperamos. Tu familia, cuando venga por acá, diles que aquí nos visiten. Aquí estamos esperándolos. Un saludote grande también para ellos. Eso, un saludo a todos los cueteros que radican ahí en Florida, especialmente para nuestro querido amigo Latígina. Échale Latígina por allá en Florida. Bueno, continuamos, síganme. Señoras y señores, como se dan cuenta, se acercan las fiestas patronales aquí en Cueneo, Michoacán. Estamos todos muy entusiasmados, gracias a Dios. El tiempo está regresando a su vida natural. Las aguas, la lluvia, la temporada de lluvia ya se nos está acabando. Tal vez seguirán lloviendo con el tiempo. Por el momento, las lluvias han dejado un poco el espacio de poder disfrutar de estos días. Por ahí tengo saludos a toda la Unión Americana, especialmente para Sergio Hurtado, el Pipo, y todos los migrantes de Cueneo. Un fuerte saludo, Pipo. Ya saben, apoyen a nuestro queridísimo y amigo Sergio Hurtado, el Pipo, migrantes de Cueneo, porque es una gran, gran labor que hacen estos señores que radican en diferentes partes de la Unión Americana. También tengo saludos para Samuel Juárez. Gracias por el apoyo, Samuelito. Que Dios te lo bendiga. También saludos para Eduardo Ambriz. Gracias por el apoyo, Lalo. Échele muchas ganas hasta allá, hasta Haley, Idaho. Saludo a toda la raza que se encuentra allá en Idaho, especialmente a los de Rupert, Haley, Boise, Pocatello, Idaho Falls, American Falls, y sin contar Sequa, Minidoka, Paul, Haver, Burley. Échele muchas ganas, señores. Ya saben, puro Revista Cueneo. También le mando un fuerte saludo a mi compadre y queridísimo amigo Hilario Sierra, hasta Texas, y toda su familia. Échele ese, Hilario. También le mandamos un fuerte saludo a nuestro queridísimo y amigo Berardo Herrera del Cobrero, el Rancho Las Piedras, y todas sus piedritas. Échele, don Vera, ya sabe que con mucho cariño, con mucho respeto, el viejo cochón para la gente que ya lo conoce. También le mando un fuerte saludo para Roberto Carranza,
el Tololoche hasta Idaho Falls. Ya sabe, mi queridísimo amigo Roberto, échele ganas allá a Idaho Falls, allá en la Unión Americana. También tenemos saludos a la gente de San Isidro que va pasando y nos van saludando. Un fuerte saludo a todos los chalecos allá en San Isidro. Manda saludos, bonita. Hola, para todos los que están en Estados Unidos, todas mis cuñadas, concuños, sobrinos y toda familia. Y para primos y todos, cuídense, que estén bien, aquí estamos. Eso, muchísimas gracias. Ya saben, señoras y señores, aquí en la plaza deleitándonos de este hermoso día con toda esta gente hasta allá en el mundo, donde quiera que nos vean. Recuerden que ya Revista Cueneo, gracias a Dios, creció. Ya estamos a nivel mundial. Gracias a todos los televidentes que han apoyado este canal, que le hacen clic a la campanita. Suscríbanse al canal. Los seguimos invitando. Aquí tenemos una persona, sí, que va a mandar saludos. Para toda la familia Ponce Huerta y la familia Huerta Gómez, que radican en Estados Unidos, Norte Carolina. Que se cuiden muchísimo, muchísimo. Gracias, qué bonito que manden sus saludos. Aquí tenemos un amigazo ya, un amigo comerciante. Ay, perdón, que realmente él viene a vender sus cinturones aquí al municipio de Cueneo, al municipio de Guaniqueo. Por favor, aquí se los encargamos. Esa gente jarepillera que le gusta andar bien vestido de vaquero, con sus cintos piteados, con sus cintos bien marcados, aquí con el amigazo. ¿Quiere mandar saludos, amigo? No sabía ya. No, que... Yo no sé nada. Pues mándele salud, diga saludos a todos. A todos tus hermanos y a tus hijos. A todos mis hermanos y a todos mis hijos. Que los quiere mucho y que los recuerda a diario. Que los quiero mucho. Ojalá y que vivan todo el tiempo y toda la vida. Primeramente Dios, así será, señor. Gracias. Aquí tengo a mi amigo Panchito de Tinguitiro, Michoacán. Queridísimo Tunguitiro, Michoacán. Tunguitiro, mande saludos, Panchito. Papá, acá a José y a Oscar con toda mi familia y que se cuiden bien. Eso. Hasta pues alcanzas. Muy bien, Panchito, gracias. De verdad, antemano, muchas gracias. Vamos a seguir continuando acá con los saludos. Aquí estamos en el monumento de la Paz, Plaza del Canario, ya saben. Aquí hoy nos faltaron grandes amigos que vienen a platicar, a disfrutar aquí de esta plaza. Pero pues bueno, aquí tengo a mi amigo Rafita. Ya saben, aquí el amigazo Rafita siempre anda mandando saludos. Échale, Rafa. Un saludo para mi primo que radica en Texas, el hijo de Eladio Rosas. Aquí lo manda a saludar su primo Rafa, que radica en Texas. Y un saludo para mi amigo, mi primo Carlos, que radica en Idaho. Es todo. Un fuerte saludo para mi queridísimo Pedro Paredes, el Peter. Échale papas. También un fuerte saludo a mi queridísimo amigo Alejandro Paredes, el Gin. Amigazo, véngase para acá. Usted que quería mandar saludos, mande sus saludos ahí en la Unión Americana. Oh, saludos para Roquina Vilambriz, para Roquina Vilaespinosa, dijo, y Toño, mis hijos, mi nuera y mi nieta, que está en Norte Carolina. Un saludo desde aquí, desde Cueneo, Michoacán, lugar de pájaros, hasta Norte Carolina y todos los que radican en Texas, de la Cañada, Michoacán. Hasta luego. Gracias. Como se dan cuenta, señoras y señores, para nosotros es muy bonito a ustedes, televidentes de Revista Cueneo, que manden sus saludos. Amanda, saludos, hermano. Un saludo para el puerquito que viene ya a ver a Kioso, a gran amigazo. Lobo Porcino. Manda saludos. Mira, pues, ahí viene. Saludos, Checo. A Elisa, a todos los Guzmanes. Eso. Gracias, Chequito. Ya se reportó, todavía no. Aquí andamos, miren, aquí mandando saludos. Bueno, aquí tengo una lista de saludos muy, muy, muy amplia. Saludos para Andrés, Esperanza y familia. Elías y Elvira, Arturo, Graviela y familia, Janet, Santiago y Lidia y Héctor y familia, Javier, Domitila y familia, que radican en Chicago, Illinois, tíos y primos. Saludos para todos ellos. Ya saben que Revista Cueneo está para saludarlos. También tengo aquí unos fuertes saludos que dicen también. Saludos para Javier, Ángeles y familia. Joel, Lidia
Elías y Patricia y familia, Freddy, Cecilia y Beto y familia, Irma y Celina y Angélica y familia, Nancy y Valentín y Magali y familia, Fabiola y Miguel y José Luis y Faustín y familia. También saludos para toda la gente de Tinguitiro, Michoacán, que son del municipio de Cueneo. Seguimos mandando saludos. Saludos para Chavo y Raúl, Arturo, El Pin y Leti y Lola, que radican en Cuernavaca, Morelos, perdón, de parte de su prima y tía y hermana Elia López, Elvia Juárez, de Tunguitiro, Michoacán, a México, y que vengan aquí a México, que radican en los Estados Unidos y también allá en Cuernavaca, Morelos. Un fuerte saludo para todos ustedes de parte de esta familia de Tunguitiro, Michoacán, que les mandan sus saludos. También ahí le mando un fuerte saludo a la raza de Iowa, California, Chicago, Texas, Arizona, Nuevo México, Washington, Oregon, y sin contar también a la raza de Norte Carolina, también sin contar a Iowa, también por allá de aquel lado de San Francisco, también un fuerte saludo. Amigazo, ¿quiere mandar saludos? No, pues saludos para toda la raza ya que anda al otro lado. Y que no nos olviden, déjense una vuelta de vez en cuando para acá, porque si no, no. Aquí los esperamos. Eso. Saludos, Panchito. Ahí se le ganas, amigo. Ya los bendiga, si le ganas, Chivo, ahí se le ganas, David García, si le ganas, Cócane, si le ganas, toda la gente que está en Estados Unidos, gracias Brian, para todos los amigos que están aquí, que estamos allá, que están allá, si le ganas, Dios los bendiga, si le ganas, Dios los bendiga, amigos, si le ganas. Eso, gracias, continuamos. Como se dan cuenta, señores y señores, aquí las personas se divierten y disfrutan este gran jueves. Aquí las personas vienen a hacer sus compras en el municipio de Cueneo y sobre todo pues vienen a disfrutar de este hermoso día. Aquí tenemos una grande amiga que tiene su puesto aquí en la Plaza Garnica. Miren nomás qué bonito, qué cosas tan bonitas vende nuestra queridísima amiga. Mira, para que chequen un poquito y ella les haga la invitación y también mande sus saludos. Adelante, amiguita. Hola, buenas tardes, mi nombre es Leticia, a sus órdenes. Estoy aquí en la Placita Garnica, les ofrezco productos de plata, de perfumería, marcas Hermat, bolsas. Tengo variedad de productos y acaso que necesiten algo en especial, pues me lo pueden pedir. Sean bienvenidos a Cueneo, con gusto les atiendo. Saludos para los que están en Estados Unidos, a mis hijos, bendiciones, todo bien, gracias. Gracias, amiguita, pues como se dan cuenta, ahí les encargamos, televidentes de Revista Cueneo, para que vengan y vean que realmente nuestras amigas aquí en los puestos, aquí en la Plaza Garnica, donde está la Fuente de Agua, que es muy conocida por la Fuente de Agua, la Camelina y también el Monumento, pues aquí tengo una amiga que va a mandar unos saludos, hacerles la cordial invitación a todos los televidentes de Revista Cueneo que vienen para estas fiestas, para que haya una organización. Yo antemano le agradezco mucho a la señora presidenta que tenemos en estos momentos, que realmente es un gabinete, ahí me le corta Rafita, que realmente es un gobierno que va emprendiendo vuelo. Gracias por la aportación de las ayudas, gracias por apoyar a los vendedores ambulantes, muchísimas gracias a todo su gabinete, están haciendo una excelente labor. Entonces, a todos los televidentes de Revista Cueneo, vengan para que se deleiten estas grandes fiestas organizadas por nuestra queridísima y amable
señora presidenta, que ha organizado con mucho cariño, con mucho respeto y sobre todo con mucha amabilidad para todas las personas del municipio de Cueneo, sus alrededores. Estamos hablando de los ranchos, de los pueblos y sin contar también, no solamente en el municipio de Cueneo, también en el municipio de Guaniqueo, para que vengan y disfruten estas tradiciones con su familia, que vengan en Santa Paz, que vengan en armonía y sobre todo que vengan a divertirse gracias a estas fiestas patronales, jaripeos, bailes, feria, sin contar todas las festividades que se acercan en estas fechas. Amiguita, pues dale la cordial invitación y manda saludos a los televidentes de Revista Cueneo, que eres una persona trabajadora ya en estos momentos del Ayuntamiento de Cueneo y que pues para nosotros es un honor, es un placer tenerte como trabajadora del Ayuntamiento de Cueneo y pues adelante con los saludos y con lo que aportan para Cueneo y sus municipios. Muchas gracias, pues ahora sí que me agarró con las manos en la masa. pero sí, como dice el compañero aquí, hacerle la invitación a todos los televidentes, a todos los que ven esta página de aquí del amigo y compañero. Y pues sí, como una servidora pública, les hacemos la invitación a todos los habitantes de aquí de nuestros municipios y aunque no sean de nuestros municipios, personas externas a nuestro municipio, que se acerquen aquí a ver las bonitas festividades que tenemos aquí en nuestro municipio de Cueneo y pues están cordialmente invitados todos y todas las personas que quieran acompañarnos el día 7, ahora sí que la víspera el día 6, el día 7 la fiesta y de ahí se continúan las festividades en honor a nuestra Virgen del Rosario. Es una de las fiestas más grandes de nuestro municipio y pues qué más que decirles que están cordialmente invitados. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Bonito día. Igualmente. Gracias. Como se dan cuenta, ahí tienen la invitación por esta gran persona. También es muy especial aquí en cabecera municipal de Cueneo. También sigan felicitando, también sigan apoyando a las señoritas candidatas que están participando para este reinado 15 de septiembre en Fiestas Patrias aquí en Cueneo, Michoacán. Pues recuerden, nuevamente reiterando a todos los televidentes de Revista Cueneo, donde quiera que se encuentren en las partes del mundo, vamos a celebrar lo que es esta gran festividad, la capilla, que es ir al cerro, al cerrito, como todo mundo lo conoce, y sobre todo el día 7 que veneramos a la Virgen del Rosario, que es un honor para todos los cueneenses disfrutar y sobre todo de venerar a la Virgen del Rosario. ¡Órale, patrón, échale muchas ganas! Aquí tengo una amiga que va a mandar saludos. Hola, chicos bellos, ¿qué tal? Hola, ¡manden hola, saludos! Hola, hola. ¡Adelante! Bueno, pues saludos a mi mamá, que está allá en Utah, y a mis hermanas, las quiero mucho. ¡Eso! JJ, manda tus saludos, hermano. Bueno, le mando saludos a mi tía y a mi prima hasta la Ciudad de México, que pronto nos visitarán aquí para la capilla. Ya me confirmaron que aquí van a andar. Y pues como siempre, haciéndole propaganda al negocio. Adelante. Aquí tenemos todo tipo de joyería, para algún detallito, algún regalo que quieran obsequiar. Estamos los días lunes y jueves. Los días de fiesta sí trabajaremos, no estaremos de flojos en casa. Trabajaremos lo que es día 5, 6, 7 y 8 de octubre. Estaremos en nuestros horarios normales. Para estas confirmaciones, primeras comuniones, tenemos rosarios, alguna medallita, algún obsequio que quieran regalar a la novia, a la amiga, al amigo, a la mamá, a la tía, a la abuelita, a la suegra para quedar bien. Y pues por el momento es todo. Muchísimas gracias y saludos a toda la gente que nos ve. Gracias. Recomendaciones por parte de Revista Cueneo a todos los conductores, bicicletistas, motoristas, a todas las personas que vienen de la Unión Americana, también aquí en el país de México, aquí en Michoacán. Por favor, señoras y señores, con mucho cuidado en la forma de manejar aquí en el pueblo, en el centro de Cueneo.
y también a todas las personas que vienen de fuera con todas las precauciones. Recuerden, nunca es tarde para llegar con bien, con salud a los lugares destinados donde venimos, donde vamos. Por favor, a todos los que van a viajar en avión, en auto, en cualquier tipo de transporte, con todas las precauciones del mundo, que lleguen a sus pueblos, a sus municipios, y también cuando estén aquí, por favor, con todos los cuidados del mundo, manejen. Hay que respetar zonas peatonales, hay que respetar la forma de estacionarse, también hay que respetar a todas las personas que tienen alguna discapacidad. Por favor, chicos, hay que echarle ganas y seguimos con más. Como recuerden, señoras y señores, aquí estamos celebrando aquí hoy jueves, que todas las personas vienen y disfrutan aquí en la Plaza Garnica. Estamos rodeados de negocios, de vendedores ambulantes. A todos los vendedores ambulantes, un fuerte saludo de parte de Revista Cueneo y a todas las personas que se encuentran en cualquier parte del mundo. Aquí tenemos una amiga que tiene un producto, pues como recuerden, ella comentó y les hizo la invitación a todos los televidentes de Revista Cueneo que les iba a regalar un pequeño detalle a esas personas que quisieran venir aquí a ver su producto y sobre todo que quisieran conocer el producto y sobre todo saludarla y pedir una información, alguna explicación respecto a lo que ella vende. Amiguita, pues cordialmente hale la invitación y sígueles haciendo la invitación a todos los televidentes de Revista Cueneo y platícales un poco respecto a tu producto. Adelante, por favor. Sí, pues muy buen día a todos. La verdad es que estos productos, que son de una empresa mexicana, es algo muy interesante, llamado Xelonabel. En estos productos encontramos salud, por ejemplo, tenemos suplementos alimenticios y tratamientos, por ejemplo, para aquellas personas que padecen diabetes, que padecen de insomnio, nervios, estrés, o que están buscando algún producto para mejorar su estilo de vida. Tenemos lo que son colágenos con glucosamina para dolor de articulaciones. Tenemos lo que son los shampoos para la caída de cabello, caspa, todo lo que son problemas de salud. Aquí podemos darles una orientación en base a sus necesidades, a todas las gentes que pues vengan, que vean este video y que nos compartan que lo vieron, pues como decía aquí Salvador, el amigo Salvador, de Revista pues Cueneo. Vamos de Revista Cueneo, vamos a regalarles a darles un obsequio, ¿verdad? Para que puedan conocer nuestro producto. Queremos que haya más alcance, que las personas se beneficien y que obtengan un mejor estilo de vida. Muchísimas gracias. Ya escucharon, televidentes de Revista Cueneo. Por último, vuelvo a reiterar las fiestas patronales aquí del municipio de Cueneo. El jaripeo de toros, pues como se dan cuenta, jaripeos de toros, la feria, los bailes, ahí les recuerdo, estén al pendiente, Revista Cueneo va a tener la oportunidad por primera vez de presentarse en la Plaza de Toros, la Plaza de Toros, el Rosario. Vamos a estar haciéndoles la cordial invitación a todos los televidentes de Revista Cueneo para que sigan uniéndose al canal de Revista Cueneo. Rafa Ceja Madrigal, Salvador Juárez Bedoya, y un fuerte saludo a todo el mundo, donde quiera que se encuentren. Hay que echarle con ganas, con ánimo, con fe, con confianza, sobre todo con humildad. ¡Y échale, Revista Cueneo!
¡Ánimo, Toño! ¡Échale, tocadito! ¡Leo, tocadito, ánimo! A verlo. Mira, aquí para. Mira, aquí uno, aquí con Pancho, ya. Hay un saludo. Un saludo para el hondureño que está en Carolina, ahí por va. Ahí me dijo que sabe que día me había visto. Me mandas un saludo ahí, por favor. Para el hondureño. Sí, para el hondureño. Que está en California. Carolina. Carolina, órale. Familia Juárez, que está allá para San Vale. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver nuestros videos. Recuerden apoyarnos con su like, suscribiéndose y compartiendo nuestros videos. Como lo comenté al principio, vienen muchas actividades en el pueblo, la gran fiesta a la Virgencita del Rosario. Si les gusta este contenido, no duden en reventar ese botón de suscribirse, ya que con eso nos ayudan mucho para seguir subiendo contenido. Bueno amigos, así las cosas en el pueblo en estos días del mes de septiembre. Yo soy su amigo Rafa, muchas gracias y nos vemos pronto en una nueva edición. Hasta la próxima. Revista Cueneo.